Hoy vamos a hacer una broma JL. Te voy a decir que le echamos de la casa, que se vaya ya. Me parece que ya es momento que arregles tus cosas, empaques. Mira, te vayas. Espéralo afuera, por favor. Dale, anda, anda. Dale, dale, y no vuelvas, ¿ok? Mira, mira. Pero muy bien. Para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cálmate, ya. Pero está, es un ritual que se hace de cumpleaños. Chicos, pero... ¿se hace eso o Belo me está mintiendo y me está lastimando porque me quiere lastimar? ¿Nunca te hinchaban las orejas de chiquito? No. Bueno, No. Ya, basta. Basta, chicos, quiero agradecer a Belo porque Belo hizo unas empanaditas ricas para todos mis amigos. ¡Qué dinero! Sí, no, ¿eh? O sea, yo quisiera hacerlas de nuevo porque yo no pude comer ni una. ¿Por qué no pude comer? Porque se las comieron todas rápido. ¿Y dónde estabas tú? Aprontándome, porque vos me vieras linda. Ah, chicos, Belo estuvo muy linda. Estuvo con unos tacos impresionantes, entonces se le marcaba la colita. Pero también me la saqué enseguida. Porque yo no aguanto los tacos. Eso es verdad. ¿Qué me dice la cámara? Al contrario, chicos, ¿qué vamos a hacer? Chicos, hoy vamos a hacer una broma JL. Tanto que JL siempre es cómplice, hoy le toca a él. Pero va a ser una gran broma. Le vamos a tratar de hacer llorar. Sí, ¿tanto? Porque, mira, te voy a decir que le echamos de la casa. Que se vaya ya, ahora mismo, porque no está sirviendo para editar. No está trabajando bien. Le vamos a inventar bastantes cosas, pero que se va a quedar. ¿Qué? ¿A dónde se va a ir? No sé, o sea, obviamente no se va a ir, ¿entiendes? Ah, es una broma, es. Pero vamos a tratar de que sea verdad, que le choque su corazón y que llame a su mamá. Ay, pobre, él es muy sensible, Jotita. Es muy sensible. Igual esto te la mereces, ¿eh? Porque todas las que nos has hecho a él y a mí, tipo, siendo cómplice mío, diciendo de cómplice de él. Pero te la mereces, Jotita, así que vamos a sufrir un poquito. De esto se trata el Team Carlito, de que todos sufran un poco bajo una broma de nuestro poder, ¿verdad? ¿Qué? Vamos. Chicos, acá está todos los globitos del cumple, 21 años. Gracias. Feliz cumple. Años. Gracias a mi bebé que estuvo ahí presente siempre. Mi bebecita tan linda, tan bella. Sí, ¿y yo? ¿Qué? Yo sé una cosa. ¿Qué cosa? Tomé un poquito de cerveza. Chicos, pero, o sea, es normal, somos mayores, pero no, o sea. Había que festejar. Que Carlos era mayor de los mayores, porque cuando uno cumple 21 años ya es mayor del todo, digamos. En todo el mundo ya es, porque a veces hay, tipo, en algunos países... Para mayores de 21, hay algunas cosas. De 21, exacto. Entonces, así que ya eres todo un hombre, querido. Aunque sigue siendo más chiquito que yo. ¿Por qué? Ah, bueno, por un año, por los meses. Por no, meses. Por año, porque yo tengo 22. Uy. ¿Qué? Chano, ¿qué está acá? ¿Qué está acá? ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡JL! ¡JL! ¿Qué pasó? ¿Papel? Sí, sí, ahí te traemos. ¿Qué te pasó? Toma, llévaselo. Tienes que llevárselo vos. Llévaselo vos. Dale, dale. ¡Ey! Tampoco va. Dale. ¡Uy, qué hijo de puta! Ahí te pasó, chica. Pues ahora le vamos a hacer una broma a Belu. Miren, JL va a ir al baño y va a hacer mucha caquita. Bueno, va a simular, obviamente. Entonces, después, cuando lo pidas papel, le voy a decir a Belu que te vaya a entregar aquí. Está todo listo. Manchado, ¿ok? Esas bromas buenardas que siempre hay en internet. En TikTok, la TikTok. Así que, chicos, vamos. ¡Ay! ¿Vieron, chicos? Toda la preparación de la broma. Dale, muy bien. Demasiado sabroso. Dale, Belu.
Belu. Ay. No te molestes, Belu, fue una broma. Ay, vos sabés que estoy sensible. Pero fue una broma. Teníamos que amoldar a JL para poder hacerle una broma ahora, ¿entiendes? Tenía que caer un poquito, Paco, JL. Perdón por no decirte, pero nada. Era parte de hacerte la broma a ti y ahora que es la broma a JL. Pero yo no quiero bromas, te dije que este tiempo es muy... Además a los chicos les gustan las bromas. Pero déjame hablar. Dale, dije que este tiempo es muy complicado para mí porque en 3 días cumple mi hermana. Bueno, ya está. Y yo no puedo estar ahí con ella, ¿entendés? Bueno. Chicos, a ustedes les gustan las bromas, así que tienen que darle like, suscribirse a este canal y compartir el video. Así Belu no esté muy triste. Porque si ustedes dan apoyo, Belu va a estar muy feliz, ¿verdad? Por lo menos me voy a sentir un poco más alegre. Bueno, vamos a guardar todas las cámaras. Ocultar y hacerle la y broma. Prepárate, Jotica, porque me jodiste. Se y a le mí viene. No me jode, ¿ok? Se le viene la noche, Jotita. Se le viene la noche de la última noche. De la última noche, así que. Pobre Jotita, ojalá nos perdone después. Pues. Chicos, acá estamos acomodando la cámara. Para JL está arriba de un micrófono. Acá. Ahora JL tiene que editar porque ya grabamos otro video anterior. Vamos a esperar que no te le llegue. ¿Cómo le diría el che, hermano? Bro, ya no está gustando cómo estás editando. Está haciendo un estorbo acá. ¡No! Pará, yo puedo venir y vos estás ahí hablando con Jotica. Yo te digo, mamá, ¿viste este video que se subió ayer? Horrible, ¿viste? Y yo editado. Me gustó. ¿Qué pasa? Me gustó. Yo también tengo que decir. Vamos con la broma. Ay, me dejaste colgado. Vamos con la broma. Ah, no. No, no, no. ¿Qué haces, JL? Oh, no. Estoy dormido. ¿Qué haces, bro? ¿Por qué estás dormido? Hay videos para editar, hay cosas para hacer. ¿Qué te está pasando últimamente? Ya es la segunda vez que te encuentro dormido, JL. Tranqui, si te terminas al toque. ¿Cómo te terminas? Siempre me dicen lo mismo, lo terminas al toque, lo terminas, no sé, tipo 11 de la noche, cuando lo tienes que terminar a las 7 de la noche. ¿Me entiendes la diferencia? Pero la diferencia es que se sube y se puede. No, porque a veces subo los videos, la mitad de mis videos están desmonetizados por tu culpa. ¿Entiendes? Porque los subes tarde, boludo. ¿Cómo vamos a trabajar así? ¿Cómo vamos a salir? No, si no te estás poniendo la pila, no sé qué estás haciendo acá, ¿me entiendes? Por eso, boludo, o sea, dormir es para la noche. Está bien, pero te quiero jugar para eso. Estoy conversando con JL, un tema serio. Pero bueno, no te enojes conmigo, te vengo a decir algo serio. Ah, me caliento porque mira, Jotel está durmiendo, es como si no durmiera en la noche. ¿Se está durmiendo, Jotica? Estaba pensando ahí. Con razón. ¿Qué? Ahora entiendo, mira este video, cómo está editado. Ya. What the fuck? Esa parte de ahí, Carlos. Te venía a preguntar qué pasa con la edición, porque la verdad, esto... Jotel, te estás quedando dormido mientras editas. Mira, mira. A ver. Mira lo que pasó ahí. Esto es del principiante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay un bloque negro? ¿Eh? Papá, te ha separado el clip, pero... Pero, si te, no, o sea, no puede quedar separado el clip. Y ahora te vas a romper la computadora. Creo que no, Creo que ya JL se terminó, o sea, es... Viste que yo te vengo diciendo hace rato, que vengo viendo el contenido malo. Para mí que JL está... No sé, su cabeza está en otro lado, las dos cabezas. Creo que está más pensando en mi prima que no sé, todos en trabajar. No mala idea. No querés progresar, bro. No, fue mala idea, primero que nada traerte y segundo que nada presentarte en el corte, porque te estás distrayendo de una manera incontrolable, ¿entendés? A ver, ¿cómo puedes? ¿Qué tenés para eso? El video hace una placa negra. Pero eso puede pasar, si no puede pasar. No puede pasar. Ahora más que yo. Pero tú eres un pro, ¿entiendes? Sí, por eso te traje. Bueno, está bien. Yo veo a JL, le veo con buena visión. Entonces, dale, ven para acá, para Perú y me haces tremenda edición de novato, ¿me entiendes, güey? Pero, mira, es como... ¿Quién dice? ¿Qué sé yo? ¿Quién para dice? Es difícil de decirte... No sé cómo explicarte, boludo. No, que... no sabes mirar un argumento. No sabe, para mí, ¿sabes no sirve qué? Para nada, ya te lo vengo diciendo. Hay que conseguir otro editor. Ya te lo vengo diciendo. O sea, con todo esto...
Errores, tras errores. Creo que es el momento adecuado para que te vayas de la casa. Bueno, si yo dejé todo en mi país para venir para acá con ustedes. No se nota que dejaste todo porque la cabeza la tenés ya, me parece. Sí, eso es obvio, porque es como, extraña, pero... es como si no estuvieras acá, porque los videos son una mierda, ¿viste? No están editados bien, entonces... No le metes onda cuando grabás, porque también ya me pero, mira, eso se puede hablar, hablando. Te digo, te quedas parado como chota, no solo chota, no, o sea, me parece que ya hay momentos que arregles tus cosas, empaques mira, y ya, te vayas. Es una solución eso, para mí me parece lo más justo, porque ya abrió el aeropuerto, ya hay vuelo, ya te puedes ir a la reputa madre que te parió. Creo que ahí está y mejor. podés dejar de estorbar en esta casa, boludo. Lo único que haces es estorbar. Estorbás cuando vas a comer, estorbás cuando vas a editar, estorbás todo el tiempo, boludo. O sea, yo no puedo creer lo que me están diciendo. Yo no puedo creer lo que estoy viendo en mi canal de YouTube. Eso no puedo creer. Bueno, no. No puedo creer que me estés diciendo esto, boludo, los dos. ¿Pero qué? O sea, ¿te duele que te digamos la verdad? Es que, como digo, se puede... me hubieran dicho antes y yo... Antes de que sea, antes lo hacías bien. No sabemos qué te está pasando ahora. Antes estabas bien, si no, no te lo dijimos por vos. Ya está la decisión, ya está tomada, Jota, te tienes que ir, en serio. Boludo. O sea, tampoco te vamos a... No. A sacar ahora, vas a tener... ahora ya. No, ahora ya. Ya la a un taxi, ya está viniendo, está en camino, en 15 minutos está acá. ¿A quién me trajo? Que te trajo ese, o sea... Como yo te iba a dar media hora, pero Carlos te dio 15 minutos, así que... O sea, no creo que sea mucho más para procesar. Ese video no te preocupe, que lo vamos a hacer nosotros, que lo seguro lo hacemos mejor que vos. Claro. No te preocupes. O sea, prácticamente... En pocas palabras, sos un estorbo. No servís para nada. Sos un pete. Podemos estar todo el día diciendo sos tal cosa porque es una mierda, pero bueno, es... hay que reconocer los errores de uno también, ¿entendés? Tampoco porque me hablen así, me digan esas cosas así ahora. ¿Cómo que no te hablen así? Y no, porque no da que me tienen tan abajo. ¿Pero qué te tenemos que decir? Ay, Jotita, mi corazón, vos estás ahí. ¡Si sos un pete, sos un pete, JL! ¡Ya está! Tampoco me grité. Tampoco te amo porque... ¡Carlos se saca! ¿Entendés? ¡Yo no quiero que mi novio se saque! ¿Qué te pasa? Amor, no te preocupes, ¿eh? Todo tengo todo controlado. JL, no sé qué estás haciendo perdiendo el tiempo. 2 minutos más que estás ahí sentado, como siempre, haciendo nada. Así andar preguntando tus cosas y retirarte de esta casa. Ya tenés tu pasaje de avión y si no lo tenés, lo esperas en el aeropuerto. Listo. Y agarrame porque lo voy a matar. Agarrame. 5 minutos porque... cosas. Lo siento por terminar así esta relación, pero nada. Definición de JL. ¿Sabes lo que es? Decímelo. ¡Un paquete!
Tranquilo, bro, sos un paquete, ya está. O sea. Tranquilo, ya está, ahora andate que ahora viene ya. Sí. La verdad, ¿sabes la palabra que me hiciste conocer? La decepción. Hecho esa en palabra. O sea, espero que bajo tu país puedas hacer algo bien por lo menos, porque la verdad acá hiciste todo mal. ¿Ok? Esperar al hombre afuera que viene en unos 10, 15, 20, 30 o quizá una hora. Pero esperarlo afuera, por favor. Dale, anda, anda. Dale. Y no vuelvas, ¿ok? Si no perrito. Viene, espera afuera. Nos vemos, perrito, dale, chao. Mira, 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 mira. El perrito se le acerca. Está con un amigo. Lástima, le dio. Mira, está por hijo ahí. Está esperando el Uber. Ay, que... está, vamos a el falso Uber. Vamos, vamos. ¿Qué? Mira, mira, mira. Mira, mira. Ven, vamos, vamos, vamos a decirle. ¿Sabes una cosa, Jota? Me falta decirte una cosa muy importante para que tengas en cuenta cuando. ¡Cómo te digamos que es una cabrón! ¡Jota Eli! ¡Jota Eli! ¡Jota Eli es una broma! ¡Es una. ¡Ay, no, no! ¡Jota Eli! ¿Cómo crees que te vamos a dejar en la calle? ¡Qué hijo! ¿Qué? Todas sus cosillas, ¿cómo vas a creer que te vas a dejar en la calle? Es una joda, es una broma. Escondimos bien la cara. Te tocó a ti porque siempre estás de cómplice entre los dos. Ahora te tocó. ¿Te hiciste un amigo? La víctima. ¿Qué pasó? Te di un abrazo, lo grabamos justo. Pero bro, ¿qué es lo que pensaste? Vale, o sea, éramos re cualquiera, ¿no? ¿Éramos re cualquiera o no? La loquita ya le había hecho un lugar ahí en la cuchilla. No, no te vengues, bro, ¿eh? No, tranquilo, que la venganza se sirve en plato frío. ¿Qué dijo? La venganza se sirve en plato frío. Así que, chicos, dale like, suscríbete al canal por esta gran broma que le hicimos a JL. Y por su nuevo amigo, Loquito. Loquito. Así que si quieren más videos de esto, de bromas a JL, déjenlo en los comentarios. Así que nos vemos otra cosa para en el próximo video. Si quieren bromas en la calle. Si quieren bromas en la calle, está bueno, JL. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Yo me atrevo también. Así que, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.